Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis. Y para hoy GOG nos regala Sinfonia. Encarna a un violinista y despierta un mundo gigantesco y abandonado en este juego de plataforma altamente poético. Con un violín y un arco, muévete hacia el centro del reino para comprender tu papel en este universo y toca el mejor concierto. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ok amigos, ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción, nos deja la página de GOG de este juego, ¿vale? De Sinfonia. Y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta aquí donde veis mi nick de Protatas Gamer. Ahí podéis crearos una cuenta. Y si no tenéis el launcher de GOG Galaxy, que se llama Galaxy, ¿vale? El launcher, podéis poner, como pongo yo aquí en el ratón, en acerca de, y ponéis GOG Galaxy. Si pulsáis ahí, sale la pantallita donde ponéis, podéis descargarlo, ¿vale? Y vamos a ir a pasar a conseguir el juego, pero importante, ¿vale? Lo repito, primero tenéis que realizar la cuenta, ¿vale? Tenéis que haceros la cuenta. Ahora vamos a conseguir el juego, vamos a añadir a la cesta, vamos a darle, pone ahora chequear ahora, ¿vale? Aquí arriba en el carrito veis que se ha sumado un 1, aquí arriba vamos a pulsar y vamos a ir a la caja. Vale, se va a abrir una pantalla de pago, por lo que veis que es gratis, 0 euros, paga tu pedido ahora, ¿vale? Vamos a darle y completado con éxito. En un ratito tendremos nuestro juego en la plataforma de GOG Galaxy. Así que simplemente vamos a ir a la plataforma de lanzamiento de GOG Galaxy. Ok amigos, estamos en la plataforma de lanzamiento o launcher de GOG Galaxy, ¿vale? Ya abierto en nuestro PC. Por eso dije antes que había que instalarlo, si no, no podemos aprovechar estas ofertas, ¿vale? Y estamos en juegos adquiridos, ¿vale? Yo lo tengo en castellano, ya sabéis, si lo queréis cambiar, pues vais a las opciones del launcher y lo cambiáis, ¿vale? Para verlo como yo. Juegos adquiridos, donde salen todos los juegos que hemos ido adquiriendo con las ofertas, ¿vale? Y bajamos un poquito hasta ver Sinfonia. Y aquí lo tenemos. Si pulsamos sobre él, automáticamente abre la ventanita dentro de GOG del apartado del juego Sinfonia, ¿vale? Y arriba tenemos el botoncito de instalar. Si le damos, podemos instalarlo perfectamente, pero si no queremos instalarlo ahora mismo, no hace falta, porque ya vamos a tenerlo para siempre en esta plataforma de GOG, ¿vale? Para cuando queramos jugarlo. Y ya sabéis chicos, así de fácil y sencillo hemos conseguido otro juego en el día de hoy. Ya sabéis que podéis reventar el like si os ha gustado, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Un beso, un abrazo y chao gente. Puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocket League, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche Need for Speed Underground. Y si va de crear matos, también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, Protataxis the King. His pure skill for the entire family. Do you want to meet it? Brother, that's nothing. Prepare everyone to meet. I can fly like a bird.